Lugares Inmortales. Bien, y nosotros ahora en Lugares Inmortales vamos a presentar una de las actividades más bonitas que se da en esta época y también en Bolivia. Se trata de la Navidad Serranense, una celebración del nacimiento del Niño Jesús. Y para hablar de esto, nosotros, gracias a Ecoyet, vamos a volar hasta allá. Tenemos a la licenciada Marisol Echalar, que ella es la licenciada ahora de la carrera de turismo, que ha venido justamente para hablar de eso, pero también para promoverlo, porque ella es de allá. ¿Cómo está, Marisol? ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias por estar acá. Brian, muy buenos días. Gracias por el espacio. La verdad, aplaudo bastante de que haya un momento para hablar de lugares inmortales. Y por supuesto, ¿por qué no decirlo? El lugar inmortal es Villa Serrano y su Navidad. Bien, antes de que empecemos con el desarrollo de esta entrevista, acompáñenme por favor a mirar este video para que la gente también entienda a qué nosotros nos referimos cuando hacemos referencia a esta celebración de la Navidad Serranense. Bien, ahí estamos viendo entonces, licenciada, a la gente bailando. Estamos teniendo un pequeño desperfecto con el audio, pero si nos puede contar, por favor, si tiene alguna referencia, algún nombre característico a este baile, de qué va la celebración. Por supuesto que sí. Acá vemos el lanzamiento, justamente, que el gobierno municipal del departamento de la provincia de Belisario Bueto ha lanzado, promoviendo lo que es la Navidad 2024 en Villa Serrano, que se celebra desde el día 25 hasta el día 27. Son 3 días que se adora el nacimiento del Niño Jesús. Es así que esta es la muestra que mostramos justamente con este baile, la promoción de un destino turístico que promueve de que pueda los visitantes llegar a este destino. Me gustaría, por favor, que nos ubique en un contexto, porque claro, yo sé que usted es de por allá, que conoce muy bien, pero la gente por ahí que nos está viendo debe decir, ¿dónde está Villa Serrano? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué departamento está? ¿Cómo se puede acceder allí para que puedan, por ejemplo, considerar ir a compartir con ustedes y celebrar también esta tan bonita festividad? Bueno, los invitamos a todos ustedes a conocer Villa Serrano, ubicado en el departamento de Chuquisaca, la provincia de Belisario Bueto, su capital, Villa Serrano. Para llegar a este destino, por supuesto, con alas de Ecoyet, a la ciudad de Sucre, capital, para luego desplazarse por carretera en transporte público por un lapso de 4 horas y en vehículo privado 3 horas. ¿Estas son fiestas características que tienen para las Navidades, licenciada, o suelen tener este tipo de celebraciones también en el pueblo, a lo largo del año, por ahí? Sé que específicamente esta que estamos tocando hoy día tiene que ver con la Navidad, pero le pregunto porque existen también, ¿no?, pueblos que tienen justamente esa capacidad de convocatoria de gente por las lindas tradiciones que se llegan a celebrar año a año, ¿no? Villa Serrano se caracteriza por ser un municipio totalmente cultural, donde se promueve mucho la danza, la música, el folclore, reconocido por tener el charango más grande del mundo, por los Guinness Record. Y por supuesto también tenemos otras festividades como es la Pascua, también es la fiesta de San Miguel el 29 de septiembre y la fiesta más grande y tradicional, la Navidad de Villa Serrano. ¿Cuánta gente llega a visitarlos por esas fechas? Mire, ese es un buen dato que usted nos pregunta. Más o menos se calcula entre 3.000 a 4.000 personas que nos visitan. También quiero hacer conocer a ustedes que contamos con la hotelería bien preparada. Tenemos hoteles, alojamientos, residenciales. Y por supuesto el cariño humano de los pobladores de Villa Serrano, quienes a los visitantes los acogemos con los brazos abiertos. Eso quería que me lo converse. Estaba leyendo justamente para poder hacerle preguntas, para poder conocer un poquito del tema. Me llama curiosamente la atención de que muchas de las personas que llegan tienen relatos de que no se quedan en hoteles, no se quedan en alojamientos, se quedan en casas de ciudadanos del pueblo. Por supuesto que sí. Hay un momento en que definitivamente los hoteles colapsan, pero las familias estamos preparadas para poder recibir a aquel visitante.
porque esa es la idiosincrasia del serranense. El ambiente fraternal. Correcto, el demostrar la hospitalidad con el que llega por primera vez. Y hay un lema que nosotros lo manejamos bastante y que dice, forastero que visita siempre ha de volver a Serrán. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Me gusta porque hace referencia justamente a ese calorcito que se siente. Pues no, aquí en Santa Cruz dice que es la ley del cruceño de la hospitalidad. Y qué bonito es predicar estos buenos valores y buenas cosas. Le cuento que ahora me comunica la producción que ya tenemos el videito que yo quiero que la gente que lo mire y que lo pueda escuchar. Acompáñeme, por favor, licenciada, para que lo miremos. Un gusto. Así se vive el lanzamiento de la Navidad este año 2024, hoy 2 de diciembre. Hay mucha gente que se dio cita a este lugar. ¿Me puede contar un poquito de la vestimenta que estaban teniendo ahí los chicos que estaban danzando? Me gusta que la parte central tiene una característica, no sé si la producción puede volver un poquito el video para que se pueda ver, porfa, lo que yo estoy tratando de que nos hable acá la licenciada. Tiene muy colorido, bastante colores en la zona central del pecho. ¿Esto es algo característico de la región, de la localidad, del municipio? Sí, si usted se fija, tanto el traje de los varones como de las damas, utilizamos colores claros y también colores fuertes que caracterizan al municipio en sí. Tenemos también el sombrero muy particular y las chancletas que también tienen los colores bastante llamativos. Podemos observar con ello de que es un valle hermoso, que aparte de tener esta Navidad tan característica y conocida, no solamente en el país, sino que ha cruzado fronteras, tenemos diferentes atractivos turísticos, naturales, culturales. Ahora mismo se está promoviendo o se va a promover y lanzar lo que es la Ruta de los Molinos, la Ruta Ecológica. Y quiero también hacer hincapié algo muy importante. Sí. La escuela normal es la escuela que forma a los profesores de música. Y es ahí de donde se cultiva mucho lo que es la cultura, el arte y la promoción que la realizamos es justamente mostrando de que Villa Serrano es un lugar atractivo por su folclore. Qué lindo encontrar lugares que te ofrezcan esta calidez, licenciada. Y antes de poder agradecerle por su tiempo y hacer una última invitación para que puedan visitarlo, coménteme, cuando yo, por ejemplo, si decido irme, ¿voy a encontrar una agenda? Es decir, ¿voy a tener que hacer todo el día o más o menos como que yo tengo ciertas libertades porque hay específicamente un horario para las actividades como las que estamos viendo en pantalla? Para que la gente sepa, pues, ¿no? Claro que sí. Nosotros, en primer lugar, los invitamos a todos ustedes a participar de esta gran fiesta. Tenemos un programa bastante largo, comenzando el día 24 de diciembre con un festival popular donde ponemos en muestra todo lo que son los grupos musicales, las danzas, en este caso el zapateo de Serrano, conmemorando también al gran maestro Mauro Núñez, quien ha impulsado tanto este destino. Y así el día 25, 26 y 27 de diciembre, el baile con las ruedas que componen niños, jóvenes, adultos, gente mayor. Y en las noches también tenemos paseos dentro de la ciudad y, por supuesto, a los alrededores. Prácticamente se vive un descanso cultural, religioso, popular dentro del municipio. Bien, ahí estaba entonces la invitación hecha por parte de la licenciada Marisol Echalar. Ella es licenciada en turismo, pero también es ciudadana del municipio de Villa Serrano.
en la provincia de Belisario Boedo. Ahí estaba entonces la celebración, la invitación ya está hecha a la Navidad serranense. Ustedes ya saben, quieren ir, pásense por Ecoyet, un tourcito rápido. Ecoyet seguramente los lleva hasta la ciudad de Sucre y ya de ahí un transporte público para que puedan ir. Muchas gracias, licenciada, por su tiempo y por la invitación que nos hizo hoy en Hola País. Tenga usted un buen día. Muchas gracias a ustedes y, por supuesto, los invitamos también. El día 11 de diciembre estará una delegación a la cabeza del honorable alcalde municipal, del gobierno municipal, acá en Santa Cruz, visitando los medios. Bien, ahí está entonces. La invitación ya está hecha. Nosotros continuamos con más en Hola País. Vamos, Ecoyet. Vamos a La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Trinidad, Riberalta, Guayara Merín, Rurrenabaque y Uyuni. Llámanos al 901-105055. Escríbenos al 779-08888. Ingresa a nuestra página web www.flyecoyet.aero o con tu agencia de viajes favorita. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Lugares inmortales.